Esto es Hechos Internacionales, el lugar donde siempre te puedes enterar de las mejores noticias sobre lo que ocurre en el país. Y hoy debes buscar un asiento para que escuches los avances del día que están de impacto porque en menos de 24 horas aparecieron los supuestos responsables del incendio en el depósito del Consejo Nacional Electoral. Sí, así como lo oyes, un comando militar denominado Frente Patriota Venezolano se adjudicó el incendio registrado este sábado en un galpón del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, donde están almacenadas las máquinas usadas en los comicios del país. Hemos decidido empezar esta ofensiva contra Maduro y los suyos, pues ha sumergido a nuestro pueblo en un infierno. Ahora le llevaremos esta llama a ellos, indicaron los miembros encapuchados en un video publicado en las redes sociales. Los miembros del comando con uniformes militares explicaron sus críticas a la parcialidad de la entidad electoral que está acusado de ser parte de las elecciones amañadas por el régimen chavista. Este 7 de marzo se inició la Operación Sodoma en los galpones del Consejo Nacional Electoral, este ente que ha vulnerado todos los derechos del pueblo en elecciones fraudulentas a través de la CAN TV, donde se emiten los datos controlados por servidores de Cuba y que los cómplices del Consejo Nacional Electoral como Tibisa y Lucena, presidenta de la entidad, ha permitido. Sí, aceptamos elecciones que no puedan ser manipuladas por ningún programa o ente parcializado, sostuvo el orador. El incendio se produjo en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral en Filas de Mariche, un territorio que hace parte del deprimido barrio de Petare, que alberga a una de las favelas más grandes de América Latina. En esas instalaciones, el Consejo Nacional Electoral almacena las máquinas que emplea el automatizado sistema electoral de Venezuela y que se calculan en unas 40.000. La rectora principal del Consejo Nacional Electoral aseguró que la mayoría de las máquinas de votación del automatizado sistema electoral de Venezuela se quemaron. Se quemaron en ese incendio voraz 49.408 máquinas de votación, 400 boletas electrónicas, 22.434 inversores de corriente, 127.000 membranas, es decir, boletas electrónicas, 49.323 sistemas de autenticación integrada, es decir, las captahuellas, dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral en una comparecencia ante la sala de prensa en la que no aceptó preguntas. Lucena dijo que el fuego se propagó con rapidez y que en media hora ya estaban los 6.000 metros cuadrados de la instalación. Pese a que casi 60 personas, entre bomberos, policías y trabajadores del Consejo Nacional Electoral, combatían las llamas. En menos de 30 minutos el fuego estaba en prácticamente todo el galpón. Sorprendente la manera como se propagó, la voracidad de ese fuego, insistió. También dijo que fue poco lo que se pudo rescatar, 562 máquinas de votación, 724 huellas y 24 servidores. Fue grande el esfuerzo, pero el fuego lo fue aún mayor, explicó. La fiscalía designó a dos personas para dirigir las investigaciones, pero, de acuerdo con Lucena, solo visitarán el sitio del suceso este lunes, más de 24 horas después del incendio. Asimismo, dijo estar a la espera de conocer si el incendio se produjo por un acto criminal, aunque asumió que pudo ocasionarse luego de un sabotaje. La presidenta del órgano electoral venezolano dijo, además, que el CNE tiene la capacidad y el talento humano para sobreponerse a cualquier adversidad y garantizó que los comicios previstos para este año, cuando se renovará el parlamento que controla la oposición, se realizarán a tiempo. Lucena es una de las cinco rectores principales del CNE, un ente al que la oposición acusa de favorecer al dictador Nicolás Maduro en el poder desde el 2013 y al partido del gobierno, el PSV. El comando además se adjudicó el incendio de un almacén de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, CAN TV, que el 1 de febrero sufrió un fuego provocado que generó pérdidas estimadas en 275 millones de dólares. Por otra parte, los uniformados que se adjudicaron el incendio advirtieron que seguirán de cerca el desarrollo de la marcha convocada por Juan Guaidó para el próximo martes 10 para renovar el impulso opositor contra Nicolás Maduro. Aquellos que se opongan a la libertad serán considerados un objetivo militar. Aquellos que maltraten y opriman serán considerados como enemigos de esta nación, expresaron. Y habrá que ver cómo se desarrolla la situación en el país los próximos días porque el régimen ordenó a los funcionarios de las Fuerzas Armadas que estén alerta máxima ante la jornada de protesta que fue convocada por el presidente interino Juan Guaidó.
el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, COFAM, almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, giró instrucciones a todos los comandantes de las regiones de defensa integral, REDI, y de las zonas operativas de defensa integral, SODI, para que se garantice la paz y la convivencia ciudadana a partir de este momento y especialmente el próximo 10 de marzo, ante el llamado de algunos sectores desestabilizadores que pretenden generar situaciones que afecten el normal desenvolvimiento del país. Y como siempre ocurre ante este tipo de eventos, el almirante solicitó que se haga un análisis permanente de la situación nacional y regional actualizada, manteniéndose informada la estructura de mando. Igualmente pidió que se mantuviera en alerta a unidades militares y policiales ante cualquier acción que pudiera significar un hecho irregular o ataque terrorista. Dijo que es necesario mantener el comando, control y seguimiento de las unidades militares y policiales que operan bajo su comando en sus respectivas jurisdicciones. Y en las instrucciones libradas al alto mando militar ampliado, se consideró que el análisis que ellos han realizado llegaron a la conclusión que Guaidó, a quien llaman diputado en desacato, podría crear al convocar concentraciones como las del día martes. Darle continuidad a nuevas guarimbas que ocurren cada 3 años, como la del 2014, 2017 y posiblemente 2020. También insistió en mantener el análisis de la situación actual de las empresas que tienen en sus jurisdicciones, tales como el Servicio Eléctrico Nacional, termoeléctricas, presas generadoras, petróleos, de garantizar su funcionamiento. Y por otra parte, las instrucciones del jefe del COFAN contemplan estar en situación de alerta por parte de todas las unidades militares el día martes 10 de marzo. Le piden no descuidarse ante las personas que pudieran acercarse con fines de perturbar las actividades, y la orden incluye que las unidades deben inspeccionar el material del orden público para el evento que Juan Guaidó convocó para mañana, haciendo énfasis en incluir a los vehículos blindados de la Guardia Nacional Bolivariana. Asimismo, las órdenes emanadas del Comandante Estratégico Operacional expresan que las escopetas deben mantenerse operativas. Por otra parte, solicita que los organismos de inteligencia deban estar activos buscando información ante cualquier movimiento terrorista que perturbe la paz del pueblo. En uno de los puntos de las instrucciones se resalta el control de los colectivos, lo que se entiende que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene el pleno conocimiento de las actuaciones de dichos grupos y que incluso pueden estar recibiendo órdenes por parte de funcionarios militares. En el caso de la SODI Capital, se plantea el cierre de algunas estaciones del metro de Caracas, específicamente aquellas que vayan al centro de la ciudad, que es donde está ubicada la sede de la Asamblea Nacional. Y es importante destacar que se les pide estar pendientes con algún francotirador para el día martes que pueda ser empleado por elementos desestabilizadores. Desde el domingo se ordenó estar en máxima alerta para el día domingo y el día lunes. Les pidieron a la Redi Capital y a la SODI Miranda darle seguimiento a las poblaciones de Guatire y Guarenas. Finalmente les piden mantener el despliegue antiguarimbas y antiterrorista. Y otros que anunciaron que defenderán con las uñas la democracia en Venezuela fue la presidenta de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena de Troitiño, que prometió este jueves que este organismo de la Organización de Estados Americanos usará todos sus recursos para defender los derechos humanos en Venezuela. Usaremos todos nuestros recursos para coadyuvar en esta lucha por la paz, la democracia y la superación de la crisis. Así lo dijo Arosemena de Troitiño al concluir una audiencia pública centrada en la emergencia humanitaria en Venezuela, celebrada en el marco del 175 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que tiene lugar en Haití. Asimismo, la jefa de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, dirigiéndose a las víctimas de los abusos de los derechos humanos en el país, manifestó que Venezuela no está sola. El planteamiento de esa misión, según recalcó, era entrar a Venezuela para verificar que lo que se dijo de parte del gobierno es cierto, y así se lo hizo saber a los oficiales en la frontera entre la ciudad colombiana de Cúcuta y la venezolana de San Antonio del Táchira, que impidieron el paso de los enviados de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. En ese paso fronterizo, el principal entre ambos países, la jefa de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, constató de primera mano cómo decenas de miles de personas cruzaban con bultos y maletas en los hombros con productos que no pueden conseguir en Venezuela. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos celebró este jueves 2 audiencias públicas sobre Venezuela.
La primera, centrada en las afectaciones al derecho a la educación, libertad académica y autonomía universitaria en Venezuela, y la segunda, sobre la emergencia humanitaria en el país. Y en ambas sesiones intervinieron organizaciones venezolanas de la sociedad civil, así como el primer secretario de la Misión Permanente de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Rafael Castillo, en representación del gobierno de Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por cerca de 60 países. Estaremos atentos a lo que suceda en las próximas horas para llevarte la mejor información. Por ahora nos despedimos de este video. Esto fue Hechos Internacionales. Recuerda, deja tus comentarios y dale me gusta para que apoyes el trabajo que diariamente hacemos para ti. Chao, chao.